Aunque puede ser difícil de creer, durante el 2018 llegaron juegos increíbles a la consola estelar de Microsoft, en todas sus presentaciones. Claro que me refiero al poderoso Xbox One. Si tú tienes una de estas consolas en casa y quieres explotar todo su potencial, o simplemente andas buscando un nuevo juego para aprovechar tu hardware, entonces este video es perfecto para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Microsoft y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en español. En esta ocasión te compartiré una lista con los mejores juegos que vieron la luz en 2018 en un Xbox One. Si bien no fue el mejor año de exclusivas para la consola, no vamos a descartar que hubo varias sorpresas grandes para este dispositivo, ya que si bien el equipo de Microsoft se enfocó mucho en apoyar sistemas como Games with Gold y Game Pass, tampoco dejaron a un lado los lanzamientos multiplataforma que realmente explotan lo mejor de su consola y se posicionan como las mejores versiones en el mercado. Antes de comenzar con nuestra lista, debo aclarar que algunos de los siguientes puestos están conformados tanto por exclusivas de la consola como por otros grandes juegos multiplataforma que al ser ejecutados en consolas de la competencia realmente se quedaban lejos del rendimiento gráfico y la estabilidad si los comparamos directamente con una versión de Xbox One X, principalmente, pero en algunas ocasiones hasta con una de Xbox One S. Así que si te interesa un título de estos, puedes confiar en que la mejor versión del mercado está aquí. Ahora sí, no se diga más y comencemos con nuestra lista. Abriré este conteo con el primer título multiplataforma de la lista, que le corresponde al increíble Mega Man 11, la más reciente entrega de este legendario personaje a cargo de Capcom. Cabe destacar que la versión de Xbox One se coronó como la más estable y la que más vale la pena tener dentro de la colección, ya que el juego se ejecuta sin mayor problema, los cuadros por segundo son constantes y no hay fallas en el timing del sonido. Si te gustan los juegos protagonizados por Mega Man, no dudes ni un segundo en tenerlo, y si disfrutas de los títulos de plataformas, ya tienes una razón extra para adquirirlo. Es muy divertido y mantiene la esencia de la saga, así que no te preocupes, Capcom no falló esta vez. En este siguiente puesto se encuentra otra de las grandes sorpresas del año, un juego que cierra una de las mejores trilogías que hemos tenido el privilegio de jugar a lo largo de todos estos años, y claro que me refiero a Shadow of the Tomb Raider, el juego que toma una vez más a Lara Croft como la protagonista de la aventura llena de dolor, tumbas, la Trinidad, traición, adrenalina y muchos tesoros. Este fue sin duda uno de los mejores cierres del año. A pesar que esta vez todo el trabajo recayó sobre Eidos Montreal, todos quedamos muy contentos, ya que esperábamos desde hace tiempo conocer el desenlace de esta épica travesía para los Croft. No lo dudes, lo vas a disfrutar mucho. El siguiente puesto en nuestra lista le corresponde a uno de los juegos más épicos del año, que cuenta con un multijugador más que extraordinario, y que rápidamente atrapó a millones de nuevos jugadores alrededor del mundo. Por supuesto que hablo del épico Monster Hunter World, una adaptación de la popular saga que es todo un éxito en Japón, pero que ahora está disponible para todos los jugadores del mundo. Aquí la colaboración total, el trabajo en equipo y la habilidad con el control son elementos fundamentales que necesitan todos los cazadores para cumplir con cada una de las misiones de cacería. Si bien el juego es multiplataforma, te recomendamos la versión de Xbox One, ya que esta es la más estable, segura y la que mejores servidores tiene. Así que no te preocupes porque tu conexión siempre será estable y nunca interrumpirán tu cacería. Además que visualmente es muy superior. El juego que está en este siguiente puesto tiene un efecto similar, y se trata del todopoderoso Assassin's Creed Odyssey, una de las sorpresas más grandes del año a cargo de Ubisoft. En este nuevo Assassin's Creed, ahora el jugador puede elegir entre dos protagonistas, que desarrollan una historia paralela pero que es muy épica en todos los aspectos. Además, la representación de la época es excepcional. Hay batallas épicas, lugares mitológicos, algunas apariciones inexplicables de seres divinos y un excelente manejo de los controles similares a un RPG clásico, pero con mucha acción en tiempo real, y una rama de toma de decisiones con impactos reales en el desarrollo de la historia. Por supuesto que en el terreno gráfico también se posicionan como la mejor versión hasta este momento, ya que el 4K es nativo y estable en todo momento desde un Xbox One X. Este siguiente puesto le corresponde a otro de los juegos que se ven y se juegan de manera espectacular en esta consola de Microsoft. Y claro que hablo de otro de los nominados al juego del año durante el 2018. Por supuesto que me refiero al memorable Red Dead Redemption 2, la apuesta más grande y reciente de Rockstar.
Este juego tiene un lugar especial en esta lista, ya que todo el staff lo consideramos como la mejor obra del estudio hasta la fecha, y es una experiencia audiovisual que ningún jugador se puede perder. Red Dead Redemption 2 cuenta con una resolución estable de 4K nativa desde una Xbox One X, además de comportarse como la versión más estable y con menos errores del mercado. Sumado a esto, los servidores para el servicio en línea, Red Dead Online, también son considerados los más seguros y los que cuentan con mejor comunicación ante el jugador. Este siguiente puesto le corresponde a la más reciente entrega de una de las sagas anuales que ya se han convertido en toda una tradición. Y con esto, claro que me refiero al veloz, épico y divertido Call of Duty Black Ops 4. Esta vez la entrega estuvo a cargo de Treyarch, y rápidamente se ganó un lugar importante en los jugadores por presentar mecánicas maduras, pulidas, mejoradas e innovadores. Además, que este juego marcó el inicio de Blackout, el debut de Call of Duty en los Battle Royale, que a pesar de todos los pronósticos, ha logrado destacar en un género tan competitivo. Si bien el juego es multiplataforma, te recomendamos que lo juegues en Xbox One, porque aquí encontrarás los servidores con mejor conexión y por ende los más estables. Además que el mando de Xbox One sigue siendo el mejor para la acción de los shooters en primera persona. A partir de este puesto nuestra lista se empieza a poner todavía más interesante, y es que este siguiente lugar lo ocupa uno de los juegos más sorprendentes, épicos y dedicados de todo el año. Claro que hablo del maravilloso lanzamiento conocido como Below, una producción pequeña pero muy prometedora que esperábamos desde hace algunos años, y que ahora que vio la luz, realmente no nos decepcionó. Si te gustan los juegos roguelike, de aventura, con una dirección artística única, este es el juego perfecto para ti. Es retador, tiene una producción audiovisual mágica, y su compatibilidad con PC lo convierte en uno de los títulos indispensables para todos los que juegan en las consolas Xbox One. Dale una oportunidad, te aseguramos que no te arrepentirás de tenerlo dentro de tu colección. Siguiendo con nuestra lista, este tercer puesto le corresponde a una de las sorpresas más grandes de todo el 2018, uno de los juegos que rápidamente se convirtió en la joya de la corona de los juegos independientes con elementos procedurales. Claro que me refiero al inigualable Dead Cells, un título que se enfoca en explotar lo mejor del juego por módulos, en el que la prueba y el error son mecánicas fundamentales para asegurar la supervivencia del jugador a lo largo de toda su aventura. Dead Cells funciona muy bien por sus controles, las mecánicas de juego y el sentimiento de recompensa temporal que ofrece al jugador cada vez que supera alguna prueba importante en este título. Te recomendamos darle una oportunidad, ya que rápidamente se convertirá en uno de tus favoritos. El segundo puesto de nuestra lista va para una de las más grandes exclusivas de la compañía en el 2018, y por supuesto que me refiero al épico, veloz e insuperable Forza Horizon 4. El juego se coronó como el mejor título de carreras de todo el año, y después de tan solo jugar el prólogo, no hay duda de que se merecía el título. Este lanzamiento a cargo de Turn 10 se ganó un lugar especial en nuestra colección por lo bien que funciona al competir directamente con otros jugadores en línea, mientras también completamos el festival y todos disfrutan de los cambios de las temporadas del año. Este fue uno de los mejores añadidos de este título, ya que agrega mucho realismo a las carreras y el clima dinámico que los fans habían pedido durante muchos años, finalmente llegó para hacerle justicia a las carreras con más adrenalina de toda la industria. Si tienes un Xbox One en casa, este juego tiene que estar en tu colección. Y así llegamos al primer puesto de nuestra lista, mismo que le corresponde a uno de los juegos más épicos, memorables y divertidos de todo el año, que también salió al mundo como un lanzamiento totalmente exclusivo de la consola de Microsoft. Por si aún no lo sabes, claro que me refiero al divertido y alocado Sea of Thieves. Este fue uno de los mejores títulos multijugador que pudimos probar en todo el 2018. Rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los jugadores en línea por toda la interacción que requiere entre jugadores de un mismo clan para hacer funcionar un barco, para asaltar a embarcaciones enemigas, para explorar tesoros y tierras acechadas por seres tenebrosos y hasta pelear con míticas criaturas de las profundidades del mar. Sea of Thieves es divertido de principio a fin. Cada día recibe una actualización con más contenido y no podemos dejar de jugarlo. Tú también deberías hacerlo, y si tienes un grupo de amigos para jugar, la pasarán todavía mejor. ¿Y tú? ¿Qué juegos compraste para tu Xbox One durante el 2018? ¿Qué otro juego que hayas disfrutado agregarías a nuestra lista? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Microsoft y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en español.